¿Cómo andamos, raza? ¿Cómo andamos? Aquí un servidor, Ricardo Barrera, aquí del canal de Ricardo Barrera y de la página de facebook.com diagonal acordeonista 100%. Antes que nada, quiero mandar saludos ahí para la gente de Zacatecas. Mira nomás la camisa que traigo. Un saludo ahí para mi compadre Tony López, por ahí de Ojo Caliente de Zacatecas, por ahí, que me trajo esta camisa por allá de Zacatecas. Un saludo a mi gente, a mi raza de Zacatecas. Y pues quiero aquí enseñarles este video, ya que si miran este acordeón que tengo aquí, es un Hunter Panther. Pongan atención a los botones, cuántos botones son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es un Panther de 34 botones. Ahorita vengo aquí de mi compadre, el señor Manuel Mejía, que es padre de Chapete de los Huracanes del Norte. Y pues él me hizo este trabajo. Quedó bien chingón este acordeón. Y es un trabajo bien perrón. Este acordeón era un acordeón de sol. Y pues me lo cambió. Me cambió las notas y todo para que... Básicamente me lo cambió de sol a mi. Ahora este es un acordeón de mi. Un Pantera de mi. El cual no venden acordeones Panther en mi. Ahora ya tengo un Panther Me y lo hice 34 botones, le agregué los botones de abajo. Si miran cómo está aquí, hicieron las abriduras para que hicieran más arriba acá. Y ahorita ya tengo, pues ya este ya es un acordeón de 34 botones. Y esto lo estoy haciendo el video para que ustedes miren las opciones que hay ahorita en la actualidad. Hay gente que sabe hacer ese trabajo. Mi compadre Manuel Mejía es muy perro para eso. Él es aquí de los mejores de Houston, posiblemente el mejor para arreglar acordeones. Lo pongo esto a su disposición aquí para que ustedes miren. Porque ya que hay muchos chavos o gente que me manda mensajes. No, pues tengo un acordeón para Panther, pero no puedo sacar como por decir el palomito. El palomito, obviamente si estuvieran un acordeón de 30, 31 botones no lo pueden sacar. Ahora que ya tengo uno de 34, ya lo puedo sacar aquí en esta. Porque si no tuviera estos botones de abajo, nomás tuviera que improvisar y hacerle. Oye, aquí es cosa, ¿verdad? Esto lo estoy presentando este video para que ustedes miren las opciones que ustedes pueden hacer. De otra manera, pues tendrían que improvisar. Pero aquí les presento esta opción para que ustedes sepan que es una opción que está ahí en el. Pues sí, ¿verdad? Disponible. Obviamente este trabajo cuesta dinero. Es un trabajo que cuesta a veces $300 o más. Pero yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque miren, estas son las opciones que tienen. Un acordeón Pantera nuevo ahorita en la actualidad vale de $500 a $600. ¿Ok? Yo considero las acordeones Panteras un precio muy bajo, muy barato, y es un acordeón, digo, por el precio que pagas, es un acordeón muy bueno. Así que estamos diciendo que tú inviertes $500 en un acordeón, y suponiendo que tú le pones los 34, le pones los otros tres botones que serían otros, estás invirtiendo otros $300. Es decir, que tú estás invirtiendo entre 800 a $900 para que te quede un acordeón Pantera así. Que te lo hagan 34 botones. Un Corona 2 nuevo te vale unos $1,500 a $1,700. A veces más, a veces $2,000. So tú te pones a pensar, ¿verdad? Obviamente, mira nomás, estoy invirtiendo $800. Otra opción que tienes es obviamente comprarte un Gabanelli o un Anacleto, un Dino Maffetto, y ya estamos hablando ahí de arriba de $4,000. So, si tú te pones a pensarlas y mira tus opciones, el agregarle los tres botones aquí a tu acordeón de 31 botón, obviamente yo lo recomiendo en un acordeón, por decir en un Pantera, un Corona 2, lo recomiendo. Ya en un acordeón de otro, de más bajo marca, no lo recomendaría. Porque ya estarías gastando
$300 y a veces hay acordeones que no valen ni eso. Así que lo recomiendo como en una pantera, ¿verdad? Así que tómenlo, mírenlo como una opción que pueden utilizar ustedes. Y si yo de una forma les puedo ayudar, les puedo dar el contacto por ahí de mi amigo Manuel Mejía para que él les pueda hacer ese trabajo. Aquí yo radico aquí en Houston, Texas, y él, obviamente si ustedes viven fuera de aquí, de la ciudad, él también se las puede hacer, pero ya estarían gastando un poquito más lo que es el manejo y envío. Pero si ocupan información de para que, ¿verdad?, para que hagan ese trabajo más, comuníquense conmigo por la página de facebook.com/acordeonista100%. Por ahí me pueden mandar un mensaje privado o comuníquense de una forma u otra y yo les doy el dato. Así que esa es una opción que yo la recomiendo mucho, porque pues si no tienes mucha feria para comprarte un Gabanelli, pues estás invirtiendo en un estás invirtiendo $800 en un acordeón que jala, te puede jalar ya, como lo puedes usar ya profesionalmente. Una vez fui al Esquiper aquí de Houston, Texas, y miré los músicos en ese tiempo. El acordeonista que tenía Julián Garza, el viejo Paulino, él traía una pantera y estaba tocando las de... Estaba utilizando una pantera, así que es decir que la pantera se puede utilizar también para trabajar ya profesionalmente. Obviamente no es la mejor opción o no es la mejor acordeón ahí, pero por lo que pagas, el dinero que cuesta, estás sacando más de lo que estás pagando por el acordeón. Así que tomen esta opción, ténganla en mente, y si ocupan más referencia o ayuda, pues aquí estamos para ayudarles. Dejen sus comentarios, sugerencias y saludos. Échale ganas al acordeón, raza.